Yomachi. La palabra es yo. La palabra meramente no es Yomachi. Es Bajigua. Para nosotros los mayos es Bajigua, no es Yomachi. Para los yoris que no son mayos, dicen Yomachi. Nosotros lo llamamos Bajigua. Como lloremes, como indígena. Esta es la primera fiesta de ellos, de los nuevos que recibieron el día del Santo Patrón, que fue el 28 de septiembre. Ellos recibieron. Ellos recibieron y un día antes de la fiesta se vienen aquí a las cocinas, porque ese día ellos llegan con sus becerros, traen los becerros un día antes. ¿Por qué? Porque en la madrugada van por la Santa Bandera, los santos bastones a la iglesia, para poder hacer el sacrificio de los becerros. ¿Por qué? Porque cada becerro es un cohete. Te le meten el cuchillo al becerro y traen el cohete. Estas son costumbres que nosotros hemos venido conservando a través de los antepasados. El fiestero mayor, pues ese se encarga de organizar los demás fiesteros. Yo como cobanaro indígena, pues yo me dirijo al fiestero mayor. Cuando yo recibí el cargo de gobernador indígena, el cargo que yo me eché con ellos es bajar recursos para apoyarle en cuestión de mercancías a cada uno de ellos, apoyarles con los oficiales, músicos, pascolas, venado, cuetero, que es el alahuasi, la rezadora, pues también se le apoya. ¿Para qué? Para conservar lo que son las fiestas. Algunas cosas se han ido perdiendo porque los que han sido fiesteros no son lloremes. Son personas que de alguna manera el patrón les hizo un milagro y le hicieron una promesa, le hacen promesas a San Miguel. Y es de la manera que se va organizando lo que es el grupo de fiesteros. Organizando con su mayor, con su compañero segundo y el tercero. Hay un fiestero mayor, hay una fiestera mayor, que la fiestera mayor se encarga de la cocina ahí. Con las demás cocineras, las fiesteras todas, pero hay una fiestera mayor como lo hay en los hombres, un fiestero mayor y un convidado mayor, un convidado chiquito. De esa manera se organiza el grupo de fiesteros para llevar a cabo lo que es la fiesta tradicional, que es la primera fiesta del Bajío. Es la primera fiesta del año, son tres fiestas en el año. Es el Bajigua, Semana Santa y el Patrón de Nuevo. Los juntan a todos los fiesteros hasta que no están los seis, entonces les entregan todo, entregan la bandera, los bastones y luego ya el negocio de allá de la fiesta, que van a hacer a todos, que van a hacer comida, pues van a hacer el guacabaque y le van a entregar a ellos, el plato de comida nada más. Ya para la Semana Santa o otra velación, entonces sí, se juntan todos y les vuelven a entregar otra vez la comida. Ahora van a ser los que recibieron, van a entregarles a otros. Esos seis fiesteros que recibieron el día de San Miguel, ahora este Niumachi, que es esta fiesta que salió, van a velar a los ahijados y les van a entregar el plato de comida que les van a dar ahora, que les dieron ahora. Ahora en Semana Santa van a volver a velar otra vez. Entonces van a velar otra vez como velaron ahora. Y les entregan comida. Aquí el cobanaro
el que se preocupa por su, de aquí mismo de la iglesia, de los mismos fondos de la iglesia, le ayuda a los que van a trabajar para que saquen la velación, para que no se quede, para que siga la fiesta, para seguir esperando a que venga alguna gente y diga: yo tengo compromiso con San Miguel, yo quiero la bandera, yo voy a ser fiestero. Así lo hacían más antes. El que iba a seguir la fiesta, venía y lo solicitaba. Entonces ya se junta, pues, júntate día fulano y tus compañeros y vienen aquí, y ya los antiguo yo pues aquí con la bandera y reciben la bandera a ellos, y ya yo la vuelvo a recibir yo otra vez aquí en mi iglesia, y ya se queda aquí. Y esperando a que venga otro grupo para así. Otro grupo, pues, de los mismos fiesteros, pero que sean otros nuevos.